Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Este mes de julio es un mes muy especial para todos los peruanos, porque celebramos 201 aniversario de nuestra independencia. Y nos llena de orgullo de haber nacido en un país de una extraordinaria herencia cultural, foco de la civilización en América, que brindó grandes aportes a la humanidad. Debemos tomar conciencia que ser peruano significa también asumir la responsabilidad de aportar a nuestra identidad y a la construcción de un nuevo país. Reciban el saludo afectuoso de su promotor, el Reverendo Padre Mauricio Álvarez Ortiz, del director del Colegio San Francisco de Borja, el profesor José Luis Chino Rivera, de nuestro capellán, el Padre Omar Cerda Pacheco, de nuestras coordinadoras académicas, profesora Edmarina Reyes Holguín y profesora Consuelo Navarro Esquivel, y de todo el personal docente y no docente que les da la más cordial bienvenida. Damos inicio al lunes de formación, que es una oportunidad para seguir desarrollando nuestro sentimiento patriótico y seguir creciendo en la fe, acercándonos cada vez más a Dios. Y para pedirle a Cristo Jesús nos bendiga, invito a nuestro capellán, el Padre Omar Cerda, para este momento de oración. Muy buenos días, querida comunidad de este Colegio San Francisco de Borja. Estamos en el mes de julio, el mes de la preciosa sangre, pero también el mes de la patria. Es por eso que los peruanos y las peruanas, extranjeros y extranjeras que habitamos este hermoso país, oramos a Dios. Pedimos a Dios por nuestro Perú, para que el Señor lo defienda, nos defienda y proteja siempre. Los invito entonces a hacer oración. Señor Jesús, venimos a ti a agradecerte por el país tan hermoso que nos das por su costa, su sierra y también su selva, y por todas las personas tan hermosas que habitamos en esta parte de tu casa. Te pedimos que nos des tu paz y la reconciliación a muchos compatriotas, que nos dé sabiduría y trabajo y sobre todo mucha fe. Te pedimos por nuestros hermanos peruanos de extrema pobreza, para que tengan el pan de cada día en sus mesas y nunca les falte el alimento. También te pedimos por los enfermos, principalmente por los quienes padecen en estos días el COVID, por los abandonados y también por los presos. Dale, Señor, el abrigo de tu amor y que nunca les falte la fe y la esperanza. Oramos principalmente por nuestros gobernantes, para que nos guíen con inteligencia, responsabilidad y no caigan en la corrupción. Dale, Señor, el don de la sabiduría para que tomen las decisiones correctas en todo tiempo y en todo lugar. Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, les pedimos por nuestra patria querida, intercedan en este nuevo aniversario del Perú. San Martín de Porres barre la miseria y la pobreza humana y aleja la corrupción de nuestros gobernantes. Santa Rosa de Lima embellece con tus rosas la vida y caminos de millones de peruanos y peruanas que se encomiendan a Dios cada amanecer. Que brille la luz de la fe y también de la esperanza. Santa María protege al Perú de cualquier desastre natural y también de la pandemia. Cubre con tu mano maternal a todas las madres peruanas para que digan siempre sí a la vida. Dios bendiga al Perú. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Y que tengan todos unas felices fiestas. ¡Que viva el Perú! Muchas gracias, Padre Marcelo. Como todos los lunes de formación, los invito a ponerse de pie para entonar las hermosas notas de nuestro himno nacional del Perú. Siempre, ¡vive el Perú! Pueden tomar asiento. Este mes de julio será una oportunidad para reconocer que ser peruano compromete a seguir los valores cívicos respetando a todos por igual, para que la solidaridad, honestidad, responsabilidad y tolerancia mejoren cada día nuestra convivencia diaria y así construir un mundo mejor. Continuando con el calendario cívico escolar, hoy los estudiantes Leticia y Mateo, estudiantes de cuarto B de secundaria, dirigidos por su tutor, el profesor Rafael Michelena, nos hablarán sobre el tema de hoy. Todas las peruanas y peruanos nos vestimos hoy de rojo y blanco para celebrar las fiestas patrias. Esta fecha se conmemora en homenaje a la declaratoria de independencia en Lima por parte de don José de San Martín, un 28 de julio de 1821. El Perú es desde este momento libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Palabras que son y serán inmortales para todos nosotros. Somos Leticia Aragón y Mateo Dueñas, de cuarto de secundaria, y hoy hablaremos sobre el significado de nuestra independencia. El 28 de julio de 1821, a las 10 de la mañana, José de San Martín realizó desde la Plaza Mayor de Lima la proclamación de la independencia del Perú. En la ceremonia estuvieron los personajes más notables de la sociedad de entonces. Leticia, ¿sabías que independencia política se le conoce como proceso en el cual se produce la formación
o la restauración de un país luego de separarse o emanciparse de otro del cual formaba parte? Entonces, Mateo, nuestra independencia fue la ruptura del Perú con España y que diera el nacimiento a la República y es el origen del actual Estado peruano, o sea, la partida de nacimiento del Perú contemporáneo. Exacto, Leticia. Por eso, tenemos hoy la capacidad de actuar, hacer, elegir y decidir por nuestra propia cuenta como país soberano, sin intervención o tutela ajena. Por tal razón, aprendamos a ser una sociedad fraterna, respetuosa, tolerante y empática de nuestros hogares, la escuela, el trabajo y todo el quehacer que día a día realizamos para salir de nuestros problemas. Peruana y peruano, el Perú es más grande que sus problemas. No permitamos que nada ni nadie genere el desánimo y falta de esperanza en nuestra gente, mi gente. Sí, Mateo. Nuestra gente. Somos la crónica viva que su fuerza radica en su corazón y nos identificamos aquí y el mundo como peruanos y peruanas. Por eso, unamos nuestras voces y corazones para decir, hoy, mañana y siempre, ¡viva el Perú! Gracias, Mateo, Leticia. Y para terminar, llegó el momento más esperado, entonar las hermosas notas de nuestro himno del colegio. Viva el Colegio San Francisco de Borja. Pueden tomar asiento. Sin más preámbulos, damos inicio a la décima semana del segundo bimestre, deseándoles los mayores éxitos y satisfacciones. Muchas gracias.